Los funcionarios a veces, yo quisiera que me diga puntualmente, está en la línea Mario Castejón, que es el responsable de garantizar precios, ¿verdad? De garantizar precios. Don Mario Castejón, ¿oyó el relajo que hay con el pollo? Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy nos apersonamos a diferentes mercados por este tema de especulación. La situación que se dio y que hay que dejar bien claro es de que en diciembre, por el volumen de compra, los productores avícolas les dieron una oferta o una rebaja de 50 centavos a la libra de pollo para que tuvieran, que se capitalizaran, que ganaran un poquito más. Ahora que estamos en enero, eso sí, esa oferta que le habían dado de 50 centavos se les quitó, o sea que vuelve a su precio normal. El precio del consumidor final siempre se mantiene entre 23 y 24 y así se ha manejado en los últimos meses. Hoy estuvimos en Zonal Belén, de los 15 establecimientos que manejamos los precios, uno estaba especulando, se le pidió facturas, no presentó facturas y se está procediendo a imputarlo por especulación. Los demás establecimientos, y se pudo constatar que está a 23 y 24 lempiras la libra de pollo. Bueno, ese es el precio oficial que debe de venderse en cualquier parte del país. El techo 24 lempiras. Techo 24 lempiras, ¿y qué pasa con esa vaina? Que aquí la gente nos está escribiendo que hay lugares donde vale 27, 28, 29 30, 32. Y hasta 32 lempiras la libra de pollo. Que en los mismos mercados un lugar cuesta 25 en un puesto y 26 en el otro puesto. Bueno, recordemos que nosotros no regulamos precios, pero sí es el techo que hay obviamente hay especuladores, hay intermediarios que se quieren aprovechar del bolsillo del consumidor. Bueno, muchas gracias. Quedamos claro ahí. Por eso yo le digo, al final la especulación es lo que revienta a la población. El pollo ya prácticamente le clavaron ya el señor Mario Castejón, que es autoridad en este tema del consumidor. Ay, dijo de que oficialmente el pollo debe de valer entre 23 y 24. Según ¿y a la dónde región. Lo venden ahí? No, pero y es que es cierto. En San Pedro Sula vale 24. Hasta 25 sí, pero, se acepta. No, usted está especulando. No, mire, es lo que le digo. ¿Qué dijo él? Yo compro la libre pollo. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué es la autoridad? A 24 lempiras. No, él dijo 23 y 24.